¿Por qué los rechazos? Había planteos que manifestaban que debíamos dejar fuera del concurso a Rivas y a Ingelmo por tener domicilio o residencia, mejor dicho, en la ciudad de Centenario. Se presentaron algunas pruebas, se presentaron constancias de la FIP que dan cuenta que el domicilio fiscal de Rivas sería allá. Y luego en Ingelmo, en igual situación, había manifestaciones de que vivían a Chacra de Centenario. No obstante, yo, en virtud de este dilema que se nos presentaba en la comisión, se discutió el tema, entendimos que legalmente y a los fines concursales están habilitados ellos para concursar en el cargo de defensor del pueblo. Bueno, está la resolución, la 229 del año 2000, que en el artículo 5, cuando habla del domicilio y la forma de acreditar domicilio, dice que se acreditará con la presentación del DNI o con la constancia de la Secretaría Electoral. Estas dos documentaciones las presentaron ambos postulantes. En ambas documentaciones surge que su domicilio es en la ciudad de Neuquén. Ellos votaron, emitieron su voto en la ciudad de Neuquén. Entre el planteo que había y la decisión que teníamos que tomar, optamos por dejarlos participar y que sigan en el concurso.